me informa que está metido por aquí parte de los... Bueno, se metió por acá también ahora el señor Dick Murdoch. Vamos a hablar con él y con su alumno, el señor Joe Smith, de lo que va a pasar este jueves en Moca. Veremos en Moca a Dick Murdoch contra el Invader número uno. This Thursday in Moca, the Coliseum, you taking on the Invader one. Well, you know, Herbert, they finally got things together here in Puerto Rico. They finally got a town that just represents all the people here. I'm going to Monkey this Thursday. No, it's not Monkey. It's Moca. And also, let me get something straight with you. I've never been so embarrassed in all my life as I was sitting at your house eating lunch. You tell your mama to get things straight over at that house, Joe. Well, I got everything straight. I mean, matter of fact, I got the biggest T-bone steak from Texas coming over. Oh. And it's going to be served perfect for you. And I'm sorry that that Spanish food had to be served to you. No, dice primero Dick Murdoch que finalmente va a luchar a un pueblo que representa la cultura de los puertorriqueños. Monkey, le dije que no es Monkey, que es Monkey. Está enojado con su alumno, Joe Smith, porque le dio una comida que era puertorriqueña, que no servía. Y él le prometió que su mamá y él le enviaron a buscar en Estados Unidos un T-bone, un bistec de esos grandes para que él coma. What about the Invader One this Thursday, Mocha? Well, let me tell you one thing. Invader One, you know, you're starting to make me a little mad, too. No, no, sorry, sir. Speak a little bit of English when I'm in here. I don't like this trashy language. This Thursday, Invader One, you're just a stepping stone. I'm just going to use you for an example. And when I pick you up and put you above my head in a world-famous brainbuster, and I put you up, I don't know how high he's going to go, but when I drop him, he's going to come down, and when I cover him, I'm going to say, that's for Carlos Colon, because that's it. My old prime Jeffy. Here is Carlos Colon, baby. Wow, me dice Dick Murdoch que este jueves finalmente se enfrenta en Moca al Invader número uno. Y él va a sentir lo que es enfrentarse con el Capitán Cuello Rojo. Lo va a levantar en su famoso Brain Buster, en el rompecerebro ese. Lo va a tener tan y tan alto que cuando se estrelle contra el piso, entonces solamente va a quedar una sola respuesta, que eso se lo hizo para que recuerde a su amigo Colón quién es Dick Murdoch. Eso va a pasar este jueves nada menos que en Moca. What about Sunday, March 3rd in Cabo Rojo, the big main event, you against Carlitos Colón? Well, let me tell you something. I've been looking for a long time to be in a stadium. Let's have no stadium over against Carlos Colón. Colón, this is what the world is all about right here. This is what wrestling's about, what life's about. This is exactly what a great white man, a great person from the great United States of America, the great state of Texas, going against some all-colored, nappy-headed, low-life individual. Colón, you've been a great wrestler. Remember back in Kansas City when they wouldn't let you in the restaurants? They wouldn't let you in a white toilet. You had your own toilet. You've held out against me for a long time, Colón, and I kind of enjoyed it. But right here, in your hometown, this stinking city of Puerto Rico, San Juan, Daddy, I'm going to stomp a mud hole in you, and it's going to be great. You got that, Dick Murdoch, amigo, diciéndonos que finalmente llega el momento de esta lucha contra Colón, domingo, marzo 13, en el Coliseo de Cabo Rojo, que esto no es una lucha solamente, esto es algo personal, algo donde está envuelto algo de su propia calidad como luchador, como un ser blanco, que él es un hombre blanco, se enfrenta a un hombre de color, de una raza inferior, con un pelo todo mal hecho. Nos dice que recuerde Colón lo que pasaba en Kansas City, en el tiempo donde todavía se veía todo ese racismo, que Colón no podía utilizar el baño donde iban los blancos, tenía que utilizar el baño donde iban los negros, que nunca Colón se olvidó de eso, y a él no le importa, lo que él quiere es recordarle quién es el ser supremo, y eso va a ser nada menos que el domingo, marzo 3, en el Coliseo de Cabo Rojo. No se lo pierdan, sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Ven y disfruta de la mejor lucha libre del mundo. Jueves 28 de febrero a las 8:30 en el Coliseo de Moca. En la lucha estelar, el peligro acecha cuando la acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, y el karateka ninja TNT chocan contra The Texas Hangman. El Invader número uno se enfrenta al Captain Redneck Dick Murdoch. Miguelito Pérez choca contra el gigante Motor City Madman. El coreano King Duck se enfrenta al original TNT. Huracán Castillo y el nene de las nenas, Ricky Santana, se enfrentan al galán Mendoza y Rick Valentine. La campeona mundial Sasha se enfrenta a la Monster Ripper. Entrada general $8, menores de 11 años $4. Todos los caminos conducen al Coliseo de Moca, jueves 28 de febrero a las 8:30.
ti te gusta la mejor lucha libre del mundo en el Coliseo de Cabo Rojo, domingo 3 de marzo a las 3:30 de la tarde. En la lucha estelar, el peligro acecha cuando el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, choca contra el Captain Redneck, Dick Murdoch. El Invader número uno y el Moreno Bronco número uno se enfrentan a Detective Hangman. El Karateka Ninja TNT choca contra The Original TNT. El famoso Jeff Jarrett se enfrenta a Greg The Hammer Valentine. El coreano Kid Rock choca contra el gigante The Monster City Madman. Por el campeonato peso completo del Caribe, Miguelito Pérez defiende ante el vaquero Scott Hall. Por el campeonato mundial junior completo, Mr. Bogo defiende ante el nene de las nenas, Ricky Santana. Los supermédicos chocan contra el galán Mendoza y Rick Valentine. Entrada general $8, menores de 10 años $4. Todos los caminos conducen a la super cartelera, domingo 3 de marzo a las 3 y